Este es el Museo de Relaciones Rotas. Entramos. Aquí tenemos una cafetería. Tenemos lo que es un recibidor. Tenemos desde el comienzo lo de Museo de Relaciones Rotas. Y vamos a entrar a continuación. O sea, es una entrada en la que vamos a tener una tienda y ciertos espacios donde hacen alarde del desamor. Vamos a visitar todo. Este es el producto que más venden, que es el borrador de las malas memorias. 40 cunas. La entrada vale 40 cunas, que es alrededor de poco más de 5 euros, poco más de 6 dólares. Y es una colección que ha venido de todas partes. La historia es bastante curiosa porque dos artistas, uno plástico y otro de pintura, tuvieron una relación en el 2003, en el 2000, poco después ya terminaron, quedaron de buenos amigos y establecieron como esta idea. Y empezó como una colección itinerante en el 2006. El museo comienza realmente en el 2010 y actualmente es un museo privado, trabaja los 7 días de la semana y tiene colaboraciones de todas partes del mundo. Es un museo que vamos a ver enseguida cómo se maneja y cómo va el espacio. Vamos a entrar a continuación. Muchas gracias, bye. Vamos a ver primero la tienda. La chica es muy amable. Tenemos vasos, colonias, diarios, tenemos velitas, la primera luz del amor. Miren lo que manejan del despecho, del desamor, de la tusa. Venden hasta bolsas, camisetas. Es un concepto muy favorable, muy creativo, de un museo que primero era itinerante, no tuvo ningún respaldo y tiene hoy, está lleno. O sea, es un museo que está abierto hasta las 9 de la noche y donde vemos todo. Obviamente hay un protocolo de COVID. Vamos a ver exhibiciones que hay, que dejan las personas en este lugar. Por ejemplo, empezamos a ver muñecas de vudú. Hay colaboraciones de todas partes del mundo, de todas, incluso tiquetes de los olímpicos, muñecos, zapatos. El concepto de este museo es genial porque todos los objetos recuerdan una relación pasada, una relación fallida, en la que hasta celulares, móviles, juguetes. Hay secciones, por ejemplo, este se llama el cuerpo de la evidencia, todo lo que han dejado, brasieres, sostenes, las rastas. Es un museo minimalista. Y bueno, les dejo aquí la muestra de lo que pueden ver. Estos son los dos primeros salones. Hasta bicicletas. Esto va creciendo de forma exponencial. Un museo pensado desde una idea y hoy, 10 años después, ha tenido más de 250 mil visitas y ya tienen una réplica de museo en la ciudad de Estados Unidos de Los Ángeles. Este museo de las relaciones rotas consta de tres divisiones prácticamente. Esto es lo que llaman un confesionario, donde la gente deja sus secretos, sus confesiones. El museo también cuenta con lo que es la exposición que ven aquí.
exposición permanente y también cuenta con una página web. Tiene página web, tiene la exposición permanente que estamos viendo a continuación y tiene el confesionario. Secretos o las opiniones que tiene, y esta es la tarjeta, la entrada del Museo de Relaciones Rotas, Forevermore, por siempre más y nevermore. Cuando se abre, el concepto es muy 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 creativo. Museo de las Relaciones Rotas, seguimos encontrándolo. Esta es la primera sala, lo que llaman con los pantalones puestos. La facilidad de este museo está muy bien porque en varios idiomas muestran las historias que se tejen alrededor de cada uno de los objetos. Por ejemplo, este que vamos a leer, Margarita, ¿cuál es? Muñeco de tela. Muñeco de tela, alias muñeco vudú. Después de una ruptura difícil, Alexander empezó a coleccionar artículos de ropa de amantes y aventuras de una noche. Miren, muñecos hechos con prendas de sus amantes anteriores. Una relación de arte y vudú. Así vamos a encontrar una serie de elementos que hay en todas las historias. Por ejemplo, post-its, miniaturas, alguna nota que dejaron y desaparecieron, la bicicleta y más elementos. Este es el Museo de las Relaciones Rotas y del Desamor. Es desamor. Vengan a visitar este museo algún día. Y esto es Estado Natural Viajero. Mi nombre es Gustavo Carrasquilla y me gustaría que siguieran en estas historias, esta oportunidad desde el Museo de las Relaciones Rotas, desde Zagreb, Croacia. Bien, seguimos viendo qué deja el desamor. Hasta luego.